dale. No, esa es imagen pública de televisión. Ah, perdón, perdón. Es que a mí hay un problema aquí. Cambio de roles. No, Mariano, el cantante de este equipo soy yo. Virgilio tiene un invitado especial. Súper, súper especial. Una estrella del arte, una estrella, un galán del cine y de la televisión. ¿Y usted? ¿Y quién es? No lo diga, déjalo ahí. ¿Y usted a quién tiene? Yo tengo una brasileña. Ah, wow, me encanta Brasil. ¡Samba! ¡Pam, pam, 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 pam! Yo espero que Brasil gane el mundial. ¿Cómo? Yo tengo a Lucy Lenne. Su apellido es así porque ella es alemán. Y ella se llama Beans. ¿Cómo? Binsfeld. What's her name? No, es brasileiro. No, es alemán. Es alemán, caramba. Y ella, Mariano, es experta en el área de todo lo que tiene que ver con el trabajador y la parte del trabajador social. Ah, incluso, con ella que yo me voy a asesorar, a ver cómo te voy a cancelar. Directora de dos instituciones que tienen que ver con la parte laboral en Brasil. ¿Y Carlos de qué va a hablar? Bueno, yo, miren, de cómo vestirme, así como está. Wow. ¿Cómo fuiste que vestiste allá? Claro, siempre. Pasa por cada programa. Okay. Pasa por cada chica. De imagen pública, televisión. Yo vengo así tan espectacular gracias a Carlos Andrés Martínez. Pasa por caja, chica. Uno de los mejores asesores de imagen de República Dominicana, experto en conducta, en marketing y que tiene experiencia en imagen, no solamente física, de hombre, de mujer, sino también de pasarela. Yo pensé que ya va a presentar su programa. Solo hay que vestirla para que ella hable de... Oye, Michala, no sea así. No sea así. Hay que vestirla, hay que hablar. Señores, miren. ¿Cómo es lo bueno que eres? Señores, miren. Todo lo que ellos han dicho es muy importante, pero no menos importante, mi invitado, Asirio Santana. ¿Mi amigo? Voy a dedicar una serenata. Hoy vamos a hablar de marketing experiencial. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Si usted tiene un negocio, una tienda, un restaurante, un hotel, una tienda de servicio, si yo fuera usted, ese control remoto no le pusiera la mano. Tras la pausa, continuamos. Mariano, espérate. Recuérdate que nos vemos en Estados Unidos. Yes. Yo. A mi yo prima. Quiero enviar un abrazo inmenso a toda nuestra gente de la República Telecaribe. Dominicana y a los amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos. Yo le voy a mandar un saludo de Caroline a Julián. A Julián allá en Caroline. A la gente de Telecaribe. Gracias. A la gente también que nos ven en Pensilvania. Yeah. Gracias. Gracias ahí a la gente que nos ven. A la gente que nos ven en Duvergé. A mi tía. Gracias. Sí te a mi tía que está en a la gente que nos ven en Santiago. A la gente gracias. Que nos sintoniza en todo el globo terráqueo. Ya, chao, vamos a hacer el programa. Y ahora. Muy corroncho. Presten atención. Voy a cantar ya. Presten atención. Tres, dos. Uno, con ustedes, Imagen Pública Televisión. Lo digo cantando. ¡No! Amigos, bienvenidos a Mi Opinión Pública. Un cafecito aquí en La Clave Bar Show and Club. Salud. Ay, qué rico. Me sugiere Piccolo, ese gurú de la televisión en República Dominicana, que toque el tema de los cerebros emocionales. Los cerebros emocionales y el manejo de ellos es importante para las interacciones que usted tenga cuando esté brindando un servicio. En los restaurantes como este, llegan gente en busca de la felicidad. Pero llegan también personas con problemas, con tribulaciones, con un día pesado.
que llegan a tomarse un café, que llegan a tomarse un trago, que llegan a tomarse una copa de vino, que pueden venirse a fumar un puro, porque en este lugar todo eso se puede hacer. No todos siempre son clientes ideales, hay clientes difíciles. Manejar esos cerebros, usted tiene tres cerebros, por si usted no lo sabía, está el cerebro reptílico, que es aquel que se dispara cuando usted siente una amenaza físico-moral, el cerebro mamífero, que es el cerebro de las emociones, de los sentimientos, del amor, de la aversión, del odio, de los celos, y el cerebro Homo sapiens, que es el cerebro de la planificación, del cálculo, de la anticipación. Alguien un día puede intentar sacarlo a usted de su zona de confort, de su balance emocional. Y usted tiene que pensar si esa persona es tan importante para que usted le entregue sus emociones. Lo desafiarán. Alguien con palabras, con gestos, harán que usted se sienta mal. La gran pregunta es, ¿a quién le entrego mi día? ¿Es tan valiosa esa persona para yo, que estaba feliz hace solo un minuto, entregarle a esa persona mi día y pasar el día atribulado, infeliz, malhumorado? El manejo de los cerebros sociales es la forma con que usted puede impedir que eso ocurra. Cuando alguien desafía sus emociones, el cerebro reptílico es el primero que sale de manera impetuosa a impedir que esa persona tome el control. Pero el asunto es que este cerebro es agresivo. Este cerebro es un cerebro que demanda y transmite una emoción fuerte, o con gestos, o a viva voz, o con acciones físicas. En cualquiera de los casos, usted está comprometiendo su imagen profesional. Hay una manera de apagar el cerebro reptílico. Pues la mejor noticia que le puedo dar es que no pueden haber más de un cerebro encendido de los tres. Por tanto, cuando usted encienda otro de los dos, el reptílico se tendrá que apagar. ¿Cómo enciendo un cerebro más avanzado, un cerebro menos agresivo de los tres que tengo en ese cerebro que usted tiene, que se llama cerebro triuno? Muy simple, muy sencillo. A usted le ha enseñado durante años contar hasta 10. Y le han dicho que contar hasta 10 apaga, sopesa, cambia su manera y su estado de ánimo. Sí y no. Porque es contar hasta 10, pero en reversa. Es 10, 9, 8, 7. ¿Por qué? Porque hacer ese proceso requiere anticipación, requiere planificación. Y ese proceso, el único cerebro de los tres que puede hacerlo es el Homo sapiens. Por tanto, cuando alguien lo desafíe, cuando alguien quiera quebrarlo en términos emocionales, cuando alguien quiera sacar lo peor de usted, no permita que el cerebro reptílico sea el anfitrión de ese momento. Pase a un cerebro más maduro, pase a un cerebro más inteligente. Cuente regresivamente desde 10 hasta 0 y verá cómo su forma de pensar inmediatamente cambiará. Soy Mariano Abreu, esta es mi opinión pública y continúo tomándome este café aquí, en La Clave Bar, Show and Club, en el segundo piso del restaurante Bocelli, en la Rómulo Betancourt 1904, entre Núñez de Cáceres y Privada. Nos vemos aquí cuando quiera. Salud. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen.
Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Virgilio Bonilla y esto es Artista Público. En esta entrega, un artista de las tablas, un galán del cine y de la televisión. Hoy en Artista Público, Andrés García. Sin duda, un rostro representativo en las telenovelas mexicanas es el primer actor Andrés García, que gracias a sus encantos masculinos, su personalidad avasalladora y su talento, ha encandilado a muchas fans en el mundo que lo han convertido en un símbolo sexual. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Años después, se nacionalizó mexicano. Es un exitoso actor, director y productor. Fue en México en donde Andrés empezó a descubrir su amor por el arte y la actuación. En el año 1966 le ofrecieron la oportunidad de actuar en una película de acción llamada Chanoc, cuando tenía 25 años, propuesta que aceptó inmediatamente y sin duda. Esta cinta le abrió las puertas para crearse un nombre en su carrera artística. De allí en adelante lo comenzaron a convocar para proyectos fílmicos de distintos argumentos y géneros, interpretando a personajes muy diferentes, sumando en su haber más de 100 películas, siendo los más exitosos Pedro Navaja, Tintorera, El Niño y el Papa, El Macho Bionic, entre otros. El actor Andrés García recientemente plasmó sus huellas para ser colocadas en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Nevada. De igual manera, recibió un reconocimiento por la Asociación Internacional de la Prensa, la Televisión y la Radio de Las Vegas por su carrera por más de 50 años en el arte. Definitivamente, un artista único. Continuamos con más de Andrés García. Este talentoso actor también ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes telenovelas muy famosas en México como Yo sé que nunca, Las Gemelas, Ana del Aire, Escándalo, Mi nombre es Coraje, El Magnate, El cuerpo del deseo, entre otros éxitos. Sin duda, Andrés García es un luchador nato, ya que por varios años sufrió muchos problemas de salud, como cáncer en la próstata y leucemia, con los que batalló y salió airoso, sin darse por vencido nunca. Se casó 3 veces. Tiene 16 hijos, de los cuales algunos le siguen sus pasos en el mundo del arte. Uno de los grandes privilegios
que me otorgan los medios de comunicación, y de manera especial este segmento es la oportunidad de conectar con ustedes, recreando lo que somos, recreando nuestras raíces y nuestros talentos, lo que me compromete a entregar cada día lo mejor en cada oportunidad. Yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público. Continuamos con su programa Imagen Pública Televisión, su segmento La Moda es Imagen, con Carlos Andrés. Pueden seguirme en mis redes sociales, Camar Klander. Ahí usted puede seguirme, hacerme preguntas, algunos tips de verse bien, lucir bien, que eso es el éxito de que muchas personas quieren verse bien, lucir bien, quieren agradar a los demás con su imagen. En el ambiente donde se desenvuelve, caer bien a los lugares que va a ser el centro de la atención. Y es por eso muy importante que nuestra ropa refleje nuestra personalidad, refleje nuestro estilo. Es por eso muy importante saber el lugar que me desenvuelvo, el objetivo que tengo en la vida, el objetivo que tengo incluso como emprendedor. Es muy importante conocer mi estilo, cuál es mi estilo, si soy seductor, si soy de estilo clásico, si soy de estilo natural, o si mi estilo es la combinación de un hombre o una mujer seductora con un toque de elegancia, o un hombre o una mujer seductor con un poco de creativo. Entonces es muy importante que la ropa vaya acorde contigo, no utilizar estilo porque están de moda o porque es la vanguardia, sino conocernos, principalmente es reflejar y conocer nuestro armario. Las prendas básicas, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son la prenda básica, y muy importante es cuando hablamos de fondo de armario, cuando hablamos de la importancia de tener un armario básico, es que tú sepas cuál es tu objetivo, tú sepas en cuál ambiente te desenvuelves, si eres soltero o soltera, si eres casado o casada, si tienes hijos, si no tienes hijos, cuál es tu agenda diaria. Entonces, en base a eso, se adquieren las piezas básicas o las prendas básicas que deben estar en tu guardarropa, y esas prendas básicas deben combinar entre sí para armar un look fresco, un look más elegante, un look de oficina, y que de la oficina tú puedas pasar a esta tarde de encuentro de reuniones o encuentro entre amigos, que te puedas ir a otra actividad o te puedas ir a una reunión o un cóctel sin necesidad de tener que hacer cambios, por ahí nos ahorramos tiempo, tráfico. Entonces es muy importante que nuestro armario tenga esas prendas básicas. También es muy importante también incorporar tendencias a nuestro guardarropa. Ya después de que tenemos nuestro guardarropa básico, las tendencias, ¿qué es lo que está en tendencia? ¿Cuál es de esa tendencia yo puedo usar? No todas las tendencias las puedo usar yo. Es por eso es muy importante saber cuáles son las tendencias que yo debo adquirir, que yo debo asumir, cuáles de esas debo desechar. Entonces la adquiero y puedo entonces jugar con mi armario básico, ponerlo un poco más chic o poner un poco más vanguardista con esas prendas básicas, vanguardistas o de tendencia que voy a utilizar o que adquiero, para entonces agregarla a mi guardarropa. Eso me va a dar también entonces otro matiz a mi imagen. Recuerde que la imagen lo es todo. La imagen me abre puerta, la imagen dice quién yo soy. Recuerde que, como lo dije en programas anteriores y siempre se lo he dicho, cada vez que nosotros nos vestimos, contamos una historia.
cada vez que nosotros nos ponemos una ropa o vamos a un lugar con nuestro vestuario, con nuestra imagen, estamos diciendo quiénes somos, cuál es nuestro objetivo, cuál es la historia que yo quiero contar. Los colores hablan por nosotros y la gente entonces descifra y lo van a saber. Entonces, esos son los tips que quería hablarle hoy acerca de esto. Continuamos con más en Imagen Pública Televisión. Televisión, yo soy Yala Mieses Moronta y estamos en el espacio Novedades y estamos aquí grabando desde la clave Show and Club aquí en Bocel y Tractoría, segundo nivel. Y yo hoy tengo un plato, como a veces digo, yo tengo una persona de prima, no solamente una mujer hermosa, sino llena de muchísimo contenido, luchadora y trabajador y trabajadora en los derechos del trabajador. Y tengo con nosotros a Lucilene, ese apellido suyo, Lucilene Bisfeld. Binsfeld, la cual es secretaria general del Instituto de Observatorio Social y también es directora central, es directora del CUT, que es Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. O sea, para que ustedes vean que yo tengo aquí no solamente una mujer hermosa, sino preparada y con mucho peso. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Yala, por la invitación. Un saludo muy fraterno a todos los telespectadores que nos escuchan. Es un gusto muy grande poder estar en este país tan hermoso que es la República Dominicana. Sí, Lucilene, usted vino específicamente a hablar un poco, a traernos conciencia de lo que es tener un trabajo bien, de poder tener derechos y de poder tener ese trabajo. Usted utiliza un término que me encantó muchísimo, que es trabajo decente. Eso es lo que es el trabajo decente. Y vino a hablarlo dentro del marco de los foros de Turisol, el cual ustedes que están en su casa pueden darle seguimiento a Turisol en sus redes y darse cuenta de esto. Pero háblame un poco de esto. ¿Qué es el trabajo decente? ¿A qué hablamos de ello? Bien, trabajo decente es una terminología utilizada por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su sede en Ginebra, que es un espacio de construcción tripartita. Por tanto, hay gobiernos, hay empleadores y hay trabajadores que discuten las normas, los convenios, convenciones, que llamamos nosotros en Brasil las convenciones de la OIT, en español convenios. Este es un término que la OIT utiliza para decir que un trabajo decente es un trabajo que es productivo, es bien remunerado, que se desenvuelve en un espacio donde hay libertad, donde hay dignidad, donde hay también la condición de un sueldo y que se puede sostener a su familia, que vive con dignidad. Entonces, el trabajo decente es mucho más do que solamente tener una firma o un convenio formado. Es para além de eso tener también la condición de trabajo segura y que se pueda elegir el trabajo como una fuente para vivir y para sostener tu familia. Es decir, que en este trabajo decente yo tengo que tener todas las cualidades que me hagan sentir a mí como trabajadora satisfecha para poder ir un poco más allá. Claro, y especialmente para nosotras que somos mujeres, hay el recorte del trabajo de decente con la violencia de género, porque infelizmente el mundo del trabajo hoy, en la mayoría de los países, las mujeres que hacen lo mismo trabajo que los hombres, y que llamamos esto de la equidad, deberían ganar los mismos sueldos que los hombres, pero lo ganan de 25 a 30% a menos que los hombres. Y esto infelizmente lo peora para las mujeres de descendencia africana. Entonces, la mujer blanca ya tiene un prejuicio en relación al sueldo de los hombres,
pero la mujer negra tiene mucho más, anda, gana menos. O sea, estamos hablando de que esta mujer que viene de descendencia africana, incluyendo un poco nosotras las latinas, que tenemos toda esta mezcla de cultura, seguimos teniendo esa desigualdad en los precios que recibimos de los pagos, como por los servicios que brindamos. Sí, seguimos teniendo la diferencia. Por más que algunos países están buscando, tienen legislaciones nacionales, y también hay convenios de la OIT, como el CEN y el 111, que es la no discriminación y la equidad, que son convenios que garantizan que las personas tengan lo mismo reconocimiento profesional ganando las mismas cosas. ¿Por qué? Pues aceptable que si tú haces lo mismo que un hombre, ¿por qué no ganas lo mismo que él? Esto es la equidad de género. Lucilene, hablábamos en otro momento de cómo no solamente hablamos de esa remuneración, sino también de otro punto más que a veces no se saca a colación, que es esa parte de acoso sexual. Sí. Que cuéntenos un poco de eso y de esa reunión que me estuvo hablando, que estuvo en Ginebra, y de cómo llegamos a ciertos acuerdos que estamos dando, como quien dice, primicias a través de aquí, de ese punto. Bien, ocurrió ahora en Ginebra del 29 de mayo hasta 8 de junio, por tanto recientemente, la 107 Conferencia Internacional del Trabajo. Y una de las comisiones que discutimos en OIT era la Comisión de Violencia de Género, el acoso sexual y moral en el mundo del trabajo. Y siempre funciona de la siguiente forma. Tenemos en un año, se empiezan las discusiones, se define si esto es un convenio, si es una recomendación o si es el máximo, que es el convenio con la recomendación, seguido de la recomendación. Y lo logramos eso, los trabajadores, con apoyo de parte de los gobiernos, porque infelizmente para los empleadores no les gustan que los trabajadores tengan más derechos, tengan una protección, y los convenios de la OIT son una protección internacional, por tanto se queda para todos los países que lo ratifican. En esta comisión logramos tener el convenio con recomendación. Y fue muy importante porque lo vivimos todos los días, este tema de la violencia, que para além de la violencia doméstica, la violencia que se vive en las calles, hay la violencia del acoso moral y sexual en el local de trabajo. Y lo que pasa es que la persona que sufre se ve como perdida, porque estuve incluso en Ginebra, en un taller, donde unas trabajadoras dieron su relato. Estaban en una cadena de hoteles muy grande, en nivel de mundo, y hicieron que fuera asediada, fuera a sufrir acoso sexual por un cliente. Y esto me marcó mucho, porque entonces me dice que todas las puertas que iba a bater se cerraban. El recursos humanos de la empresa le dice que no era así, porque ella que había oportunizado este momento. Mira que lo relato fue... O sea, que ella había provocado que eso, sí, pasara. O sea, que sí, fue una provocación, una provocación de la trabajadora. Y el daño fue tan fuerte que esta mujer tenía miedo por más de 6 meses de su esposo y de su propio hijo, que ellos lo harían algo a ella. Mira cómo afecta psicológicamente a las personas, y es necesario tener un espacio donde se puede hablar, donde se puede poner para afuera toda esta... este sentimiento malo, para que se pueda superar y hacer el enfrentamiento. Entonces la organización sindical es un importante paso para que se pueda hacer este trabajo con las mujeres. Y las que no están en sindicatos, pues que lo denuncien, porque el tribunal, la parte de derechos de trabajo y del trabajador es muy importante y muy fuerte. Algo que me comentó esta mañana cuando hablábamos, me decía que un trabajador que no es feliz, que es acosado o que es maltratado o no tiene todo esto, no va a poder brindar el servicio que realmente nosotros necesitamos como empleador para nuestros clientes. Sí. Y por lo tanto, empleados no felices, clientes no felices, y eso nos resta más clientes. O sea, un empleado feliz nos trae 2 y un empleado infeliz nos aleja 10. Claro. Eso es estadística. Lucilene, gracias. Gracias también por poder compartir un poco de las vivencias que tenemos.
que un gusto estar aquí. Y se queda con el compromiso de cuando regrese al país volver aquí. Ah, claro. Y continuar hablando de toda esa información importante que usted tiene y que cada día más se que va forzando y haciendo más. Sí. Con nosotros esto, sí, me vas lo a decir. Lo importante es dejar una mensaje muy clara, que se puede cambiar eso. Especialmente las mujeres tienen que perder el miedo. Y hay una frase que me gusta mucho, que no tenemos que tener miedo de los hombres, que los hombres tienen que nos respetar. Esto es importante. No podemos sufrir acoso o cualquier tipo de violencia sin que nos rebelamos, sin que nos pongamos en marcha para cambiar eso. Así será. Pues gracias, Lucilene. Y usted que está ahí, no se mueva, que aún queda más contenido en Imagen Pública Televisión. Y estamos aquí desde La Clave, Club and Show. Y hoy tenemos a Calle 13. Así que el viernes usted se prepare, arranque para Bocelli, que aquí hay un show de primera. Y el sábado ni le digo. Así que no se mueva de ahí, que aún queda más contenido en Imagen Pública Televisión. Pero antes de que nos vayamos, que ya Piccolo yo sé que me va a llevar anuncios, recuerde visitar la página de Turisol y entrar más de estas informaciones y también de todo lo que él trabaja acerca del turismo sostenible y todos los eventos que tiene muy importantes del turismo. Será para mí hasta el próximo programa y para usted continuamos con más contenido en Imagen Pública Televisión. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión. Esta sangría de aquí, la Clave Show and Club. Siempre he dicho que todo el que viene a este segmento Personal Branding tiene que ser una persona con contenido. En esta ocasión, mi gran amigo Asirio Santana, un hombre de contenido. Bienvenido, hermano. Gracias, Mariano. Habíamos acordado hablar de un tema muy interesante, precisamente para los restaurantes, los hoteles, los lugares que dan esparcimiento, marketing experiencial. Ese es el tema que vamos a conversar con Asirio Santana, quien es el presidente de Contacto Directo, una empresa que se encarga precisamente de poner en contacto para crear fidelización, para crear que ese cliente se sienta mimado, se sienta querido y se cree lealtad.
es correcto. Totalmente. ¿Qué es el marketing experiencial, así? El concepto de marketing experiencial, también conocido como el concepto de la experiencia del cliente, lo que procura es cómo planificar para que el cliente tenga una experiencia memorable en cada momento de contacto con su negocio. Y una experiencia memorable. ¿Qué es una experiencia memorable? Esa es la pregunta. ¿Qué es una experiencia memorable? Es una experiencia que tú vives en un lugar de esparcimiento que supera tus expectativas. Wow, o sea, a ver, yo llego a un lugar, voy a comerme un buen filete, y si además de encontrar un buen filete, yo encuentro buenas atenciones, un buen clima, una buena música, que desde la entrada la gente me recibe con cariño, ya entonces es memorable. Exactamente. ¿Y eso se planifica? ¿Eso se puede totalmente construir? Planificable. Cada momento de contacto, desde el parqueo, que es muy importante. Cada punto de contacto se conocen como los momentos de verdad. Y su nombre lo dice, es momento de verdad porque es un momento de decisión donde yo me mantengo en alta en función a la experiencia que estoy viviendo o me mantengo en baja. O sea, imagínense uno que llegamos a un restaurante y el parqueo es todo un espectáculo negativo. Tú llegas, perdón, entras molesto, van a tener que esmerarse mucho dentro para tú borrar la actitud. Hay una carga emocional negativa. Totalmente. Desde la entrada. Desde la entrada. De repente es algo que en teoría no está en control mucho del restaurante, que debería estarlo. Regularmente no lo está. Exacto. Y eso obedece a que muchos de los bares parking son contratados a empresas outsourcing. Consecuentemente el restaurante no tiene, digamos, potestad para entrenar a ese vale parking que debería venir entrenado. Pero sí tiene potestad para condicionar cómo quiere que sean tratados sus clientes. Así es. Cosa y eso que sí no tiene. Hacen, cosa que no hacen. Exactamente. Entonces, cada momento de verdad, la suma de cada momento de verdad se conoce como el viaje experiencial. En una interacción con un buen restaurante, donde tú estás supuesto a tener una buena experiencia, hay cerca de 10 momentos de verdad, que se incluye hasta el después que tú te vas. Que son que, cómo yo me siento, cómo yo me sentí de esa experiencia que yo quiero comunicarlo. O sea, un contacto posterior a esa visita. Exactamente, que puede perfectamente ser hecho, ya sea del tipo de evaluación o ya sea el tipo de que queremos que él regrese y hay alguna especie de contacto posterior a. O una oferta para que cuando. Una oferta vuelva. Gancho para cuando tú regreses. Así es. ¿Cómo ese marketing experiencial está estructurado dentro de la empresa? Me refiero, para que alguien pueda transferir a ese nuevo cliente un nivel de satisfacción y de empatía y de clima soft, suave, tiene él que sentirlo. Me refiero a ese empleado, ese colaborador, ese mesero, ese bartender, ese valet parking, esa gerente del restaurante, tiene que sentirlo. Porque si no lo siente, no lo va a poder transmitir. Es un concepto de equipo. Es un trabajo de equipo. Desde la gerencia del mismo restaurante, va desde la cocina, todos los stewards, los ayudantes, los camareros, el bartender, todos pertenecen al mismo equipo. Todos deben ser parte de la experiencia que se va a crear. Todos deben conocer cuál es el propósito, la visión que tiene el negocio, cuál es el rol de ellos. Ellos deben saber cómo lo van a medir. Porque en la medida que ellos sepan que lo miden, es que ellos pueden tener una retroalimentación de que lo estoy haciendo bien o no tan bien. Así es. O sea, tu nivel de expectativa sobre una experiencia en un negocio puede ser diferente a la mía. Hay algún detalle que de repente a ti te cae y te agrada mucho y a mí me sale indiferente. De pronto para mí es la servilleta. Para ti es que no tenga hielo. Para mí es que ese trago que me van a traer esté separado. Pero nadie me preguntó y me lo trajo mezclado. Exacto. De pronto para mí es que la presentación de los platos
estén bien decoradas, para ti es que no venga frío. O sea, hay muchas, como dicen en el campo, ariscas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tú tienes, como dueño de tu negocio, que conocer todas esas aristas. Y tener la previsión, porque eso lo haces simplemente conociendo tu negocio, observando cómo se comportan tus clientes. Y preguntándoles. Por ejemplo, hay un detalle que yo siempre lo pongo. Mira eso, Asirio, eso que acabo de decir. El trago mezclado o el trago separado. Casi nunca los mozos te preguntan cómo lo quieres, junto o separado. Y te lo traen siempre separado. Cuando tú no dices nada, te lo traes separado, pero de pronto el cliente lo quería. Perdón, te lo traes mezclado, pero de pronto el cliente te lo quería separado. Que como casi nunca se pide, el mozo da por sentado de que lo quieren mezclado. Te pongo un par de ejemplos muy simples. Nos ocurre con nuestros móviles. Lamentablemente son parte de nuestra. Una extensión de nuestro cuerpo natural. Así es. Llegamos al restaurante. Llegamos al lugar. Automáticamente, por una naturaleza propia, todo el mundo quiere defender su data, ¿verdad? Y tú pasas a preguntar cuál es el Wi-Fi, cuál es la clave de Wi-Fi. El restaurante que prevé eso, desde que llega y ve a la persona que se acerca con su móvil y ya comienza a hacer... tú puedes tener todas las técnicas aquí, mire la clave por si la necesita, esta es la clave de otro Wi-Fi. O sea, ya hay una sorpresa agradable. Ya no, mira. Pero segundo, ¿qué elemento se nota claramente que crea una angustia enorme para los comensales que están activos con el móvil en un restaurante? Se está descargando el móvil. ¿Dónde lo cargo? Por eso hay muchos restaurantes que tienen cargadores portátiles. Para en la mesa, porque una de las cosas es que a veces la gente quiere cargarlo, pero no quiere dejarlo en el bar. No. Pero no quiere que se aleje de donde él está. No, es que si se aleja, automáticamente te genera una angustia de que cuánta carga tendrá ya. Una carga emocional negativa para ese... No, se arruina la experiencia. Yo sabré que lo tendré cargado, pero en lo que se carga, yo estoy descargado. Así es. Pero en un cargador de mesa, son detalles. Dios está en los detalles. Que no cuesta gran cosa para lo que brinda como satisfacción. Vamos a un corte comercial, Asirio, y tras la pausa, continuamos conversando del marketing experiencial. Si usted ve este programa por televisión, lo puedes ver por YouTube. Pero si usted lo está viendo en República Dominicana y vive en Estados Unidos, también lo puede ver en Estados Unidos por Telecaribe y lo puede ver por Fuente TV. Y si vive en Estados Unidos y viene a República Dominicana, pues también lo puede ver por CTV. Tiene todas las maneras de usted ver nuestro programa. Esto que estamos hablando aquí es uno de los principales conocimientos que las empresas de servicios de hoy tienen que tener. Esta primicia de marketing experiencial, repítala. Es para usted agarrar el control cuando esté viendo el programa, grabarlo y o esperar a que salga en YouTube y devolverlo, porque esto es prácticamente una charla. Así es. Así que volvemos en breve. Él es Asirio Santana, soy Mariano Abreu y Volque por Mamá, y seguimos con mucho más de Imagen Pública Televisión tras la pausa. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión.
más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión. Hoy estamos desde La Clave Show and Club, en la Rómulo Betancourt 1904, en el segundo piso del restaurante Bocelli. Me estoy tomando una sangría de la que aquí hacen, pero debo recomendarle a uno de mis diseñadores. Esta chaqueta hermosa me la hizo Carpo Atelier. Carpo Atelier, para que usted pueda vestir bien, pueda vestir elegante. En pantalla están los números. Si usted quiere vestir como yo, pues puede tener la oportunidad de visitar Carpo Atelier, y Carpo Atelier le hará una chaqueta o una chacabana o un traje como los que me hace a mí. Estoy conversando con Asirio Santana, especialista en marketing experiencial, presidente de la compañía Contacto Directo, con el cual estamos hablando de este tema maravilloso, de este tema que usted debe saber y que usted debe educarse. Asirio, nos quedan pocos minutos, la televisión es así, pero yo quiero que mi público con usted se lleve, así como me lo llevo yo cuando voy a H&M Barber Shop y me recortan y me dan mis faciales y me dejan esa experiencia que me dan ganas de volver, de seguir, de recomendar. Así quiero yo que el público se lleve el deseo de volver a ver el programa, porque en este programa con usted aprendió cosas que no sabía. Si vamos a recomendarle a ese dueño de restaurante que nos ve, a ese dueño de tienda que nos ve, a ese dueño de empresa que nos ve, cosas que no deberían faltar en la aplicación del marketing experiencial, ¿cuáles serían? Mira, lo primero es tener la visión clara de querer hacerlo y tener el propósito bien establecido y el deseo de querer implementarlo. Es lo primero, que hay una conciencia clara en la alta gerencia. Todo inicia ahí. La segunda fase tiene que venir con dejarse asesorar. Dejarse guiar. Dejarse guiar. ¿Por qué? Porque esto que nos parece un tanto elemental es la concatenación de procesos. Y como procesos es importante que articulen de manera perfecta. Luego de del concepto de dejarte llevar, viene la parte de cómo vas a involucrar a tu equipo. Porque todos, absolutamente todos, son parte de esa sinfónica donde no importa cuál instrumento esté tocando, es parte de la sinfonía perfecta. O sea, lo primario es entrenar al equipo. Sí. Del restaurante. En función a la planificación de cómo queremos hacer la experiencia. O sea, si queremos impresionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para impresionar? ¿Y qué rol van a jugar cada elemento de esa orquesta, de esa sinfónica? Sí, porque de pronto, Asirio, tenemos los cargadores externos, tenemos la clave de Wi-Fi, pero entonces llega el cliente, se sienta en la mesa y nadie se lo ofrece. O llega el cliente, se sienta en la mesa y los cargadores están descargados.
porque no hubo un procedimiento para una vez que se vuelva a poner a cargar. Entonces es importante la inducción al personal. Exactamente. Y no es solo la inducción, Mariano. Es que cada quien debe tener una conciencia clara de su rol en función a la visión de lo que se quiere establecer. Entonces cada quien va a tomar a conciencia de decir, no, es que yo tengo que tener los cargadores listos y cargados, debo tener todo lo relacionado a las claves Wi-Fi, porque ese es para lo que yo estoy. Y eso es importante. Parte de mis tareas. Esa es parte de mi tarea y eso es importante de cómo la gente se va a sentir. Porque ya en la retroalimentación que nos da el dueño, ha salido a colación. Qué bien se sienten las personas porque le ofrecen espontáneamente la clave de Wi-Fi sin tener que pedirla. Y que hay personas que no le gustan pedirla. Sí. Porque hay algunos que no le gustan pedirla para no demostrar que no tiene data. Porque hay gente que no tienen data, que se conectan a Wi-Fi pero no la quieren pedir porque de pronto puedo parecer chippy. Sí. Entonces, si cada quien tiene su claro su rol, va a automáticamente tener y convertirse en el experto de ese rol. Por ende, en los aspectos clave de esos dos detalles, eso va a quedar perfecto. Porque la persona está enfocada en saber que en hacer eso bien hecho, de manera repetida, él va a cumplir con su rol de la experiencia global. Y si cada persona, como las sinfónicas, entonan de la manera correcta, ¿qué sale de ahí? Una pieza perfecta. Una buena música. Una buena música. Música para mis oídos. Asirio, esa persona decide montar un proyecto de marketing experiencial. Se entrena el personal y se pone en marcha el plan. ¿Qué cosas pueden fallar? Ok, es una excelente pregunta. Hay dos aspectos después que se ponen y se implementan que son obligatorios y son los elementos de la retroalimentación. Debe desarrollarse dos tipos de retroalimentación. La que se conoce como la satisfacción del cliente, que es una encuesta que dura 30 segundos, que normalmente sale y fluye de cómo la pasó hoy. ¿Qué destaca? ¿Qué le agradó más? Nos recomendaría. Nunca debe ser más de 3 preguntas. Ya sea que la llenen por Bluetooth o ya sea que te la expresen al capitán o al quien va a despedir. Porque la medida que esa retroalimentación se da, si yo voy teniendo una retroalimentación continua en alta y positiva, yo sé que todo está funcionando. Por encima de eso también yo hago el concepto conocido como Mystery Shopper, comprador misterioso, que con él lo que hago es secuencialmente y cada periodo de tiempo se acerca una persona que está entrenada para estresar cada proceso. Un cliente que es misterioso, ¿verdad? Que nadie sabe que es un evaluador. Es. Por ende, esa persona con su retroalimentación lo que va a arrojar es que cada elemento dentro de la estructura está cumpliendo a cabalidad o no su rol y te permite hacer los ajustes necesarios. Entonces tienes la opinión de quién, de tus clientes, de cómo están quedando altamente satisfechos, nunca satisfechos. Satisfecho es claudicar. Eso es lo que yo pago por el dinero, o sea, eso es lo que yo recibo, pero el dinero que pago. Pueden hacer. Exacto, es altamente satisfecho. Y si me retroalimento permanentemente, entonces sé que estoy en alta. Y segundo, es que todos mis procesos están funcionando y los estoy midiendo. Entonces, eso es ineludiblemente importante porque es la manera que tú garantizas que las cosas se están haciendo como tienen que ser hechas. Bueno, señores, yo sé que usted quiere más, pero también sé que para obtener más, debería llamar a contacto directo y agenciarse de que Asirio Santana o alguien de su equipo lo visite. Y por eso le pregunto, ¿cómo contactan con contacto directo? Sí, el número de nuestra central es 829-537-9855. Lo han estado viendo en pantalla durante el entrenamiento, perdón,
iba a decir en el entrenamiento, la entrevista. Es que fue como un entrenamiento. Exacto. Así que usted puede contactar a Contacto Directo, valga la redundancia, a esos números en pantalla o buscarlo en las redes sociales que han aparecido en el programa. Y si no lo localizan, llámenos a nosotros, que tenemos contacto directo con Asirio Santana. Asirio, muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. A ustedes, como siempre le digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Asirio, salud. Salud. Salud.